¿Qué tal, gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Cindy Lee. Este es un seudónimo por parte del músico canadiense de nombre Patrick Flehers, que al mismo tiempo hizo de guitarrista y cantante principal de la banda Woman. Bajo este nuevo seudónimo de Cindy Lee, este artista nos introduce a un pop hipnagógico como tal en toda su música de manera solitaria, lanzando incluso en 2020 su álbum debut de nombre What's Tonight to Eternity. De lo que venimos a hablar aquí es de su segundo material, obviamente. Este álbum es un tanto extraño. Primero debo decir, es un álbum doble bastante largo que se lanzó este año, de nombre Diamond Jubilee. Y lo digo extraño no por el sonido, sino por el hecho de que es difícil de encontrar. No está en las plataformas como tales establecidas como Spotify o Apple, no, sino que está absolutamente en una página como tal y otra es en YouTube. Así es, son esas dos fuentes con las cuales puedes encontrarte con este proyecto, pero que se ha viralizado mucho, ha ocupado ciertos puestos en listas, ha servido mucho de comentarios y críticas para ciertos internautas. Así que vamos a ver qué tal la cosa por este nuevo material. Para aquello, no despeguéis, quédate aquí porque vamos allá a darle. No puedo evitar encontrar interesante que un álbum como este haya sido capaz de obtener tanto elogios, tanto por parte de las críticas como de ciertos usuarios internautas. No me malinterpreten, por supuesto, me alegra de que haya recibido tanta atención, pero sigue siendo extraño pensar que un álbum de pop hipnagógico o hipnagogic pop, como lo conozcan, de una duración de tócate los huevos 2 horas, haya podido acumular tantas aclamaciones, incluso sin siquiera estar en ningún servicio de transmisión. Supongo que todos esos hechos son una prueba más que este álbum es algo especial para este 2024, ya que significa que incluso con su extensión e inaccesibilidad, todos han podido dejar que este disco brille. Si lo valoro tan bien como lo demás es otra cosa y es mi opinión de la cual vengo a expresar aquí. Así que pues estar atento a aquello. Primero empezaré por lo más obvio, la producción. Aquí la grabación y la producción sin duda son muy toscos. Me recuerda obviamente a esos proyectos grabados de baja fidelidad que se hacían como a principios de la década de 2010 como tal. Pero al mismo tiempo, debo decirlo, la producción así bastante de baja fidelidad se mantiene de manera muy interesante, en la que puedo distinguir principalmente cada elemento de la música sin sentir que está siendo sacrificada como para sonar entre comillas experimental o lo que sea. Los sampleos se sienten polvorientos, pero se usan de manera creativa. Y aunque no estoy loco por cuánto dura todo este proyecto, algunas de las mejores canciones aquí presentan una que otra vibra mundana en la que no puedo evitar perderme después de un tiempo. También me gusta la mezcla de géneros e influencias que hay en este proyecto, sacando mucho de esa psicodelia de los 60 y modernizándola para la generación actual de una manera realmente audaz, con resultados en su mayoría fantásticos en ambos proyectos que contienen 15 canciones cada uno. Por supuesto, siendo tan largo, no se puede decir que este disco sea tan consistente durante todo su tiempo de ejecución, pero aún así se destaca como una música lo-fi realmente agradable en una escena musical que generalmente ha carecido completamente de eso. Aquí todo logra sonar suave y ruidoso al mismo tiempo que es realmente ingenioso y agradable. Incluso con los efectos únicos en la producción, aquí todo suena muy bien y hace que mi única queja real es que desearía que fuera un poco más corto y posiblemente más centrado.
Con un lanzamiento tan largo, realmente no hay una manera de que no se detenga en algún momento. Pero las personas que trabajaron en este proyecto hicieron un excelente trabajo manejando esta larga extensión de este proyecto como tal igual. Otra pequeña crítica que tengo a todo el material es en el segundo disco. Como ya lo dije, se divide en dos partes. Por mucho que me guste esta segunda mitad, siento que no alcanza las mismas alturas que la primera entrega. El segundo disco es mucho más discreto, lo que podría hacer que algunos oyentes pierdan el interés. Digamos que para un puñado de canciones es en gran medida un disco que escucharía más de fondo. Pues bueno, esos son algunos de los detalles que tengo. Se podría haber recortado un poco el álbum, por supuesto, pero aún así me gusta cómo está armado todo el proyecto y quizás obviamente eso sea parte del atractivo que algunos se sientan entusiasmados, algunos weirdos se sientan entusiasmados en el mundo del internet. Si tuviera que resumirlo, es una colección de melodías vagamente nostálgicas y por eso casi se siente como una cápsula del tiempo de una época olvidada. Es un tesoro escondido este proyecto. Y bueno, mi gente, yo lo dejo hasta aquí. No olvidar, por supuesto, que pueden suscribirse al canal. Denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical. Revienten ese jugoso botón de like en el vídeo y síganme también en el canal de Twitch, donde voy a estar reaccionando a todos los New Music Friday, a todos los nuevos lanzamientos. Seguirme también en dicho canal. Nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo.